he vivido la vida que he querido vivir. Cierto que las mujeres que se paran en un foro, cualquiera que esto sea, generalmente el público está más atento a cómo se ve en vez de qué dice. Mis amigos, en algunas ocasiones algunos consejeros, me recomiendan que me cambie el color del pelo, que lo tiña más oscuro, que me use más faldas, que no use pantalones, que no use jeans. Y yo digo que la política no es una puesta en escena. Yo no soy actriz y ustedes no son un público. Son ciudadanos. Y yo apelo a la inteligencia de los ciudadanos, a que los ciudadanos sepan distinguir entre un objeto y una idea. Yo creo que es importante que rescatemos esa esencia de la política y que hagamos a un lado esa hoguera de las vanidades en la que últimamente se ha convertido, donde los políticos están más preocupados por cómo se ven en la foto que por lo que hacen y lo que hacen bien. Realmente yo no sé si mi vida inspire a alguien. Lo único que yo les quiero transmitir es que decidan cómo quieren vivir su vida y la vivan de esa manera. El éxito es cercano en el horizonte si uno se plantea las metas claras y sigue el camino adecuado. O como diría Benjamín Israeli, el secreto del éxito es la consistencia del propósito. Muchísimas gracias. Del PRI, del organismo, un humilde reconocimiento, pero con todo el cariño, por esta extraordinaria conferencia y por este maravilloso testimonio. Agradecerle esta solidaridad, de verdad. Gracias por su sentido de pertenencia, por el trabajo y por el ejemplo que le ha dado a las mujeres.